Fui una de las primeras personas en todo el mundo en jugar Warzone Mobile y eso fue lo que pasó. Aunque primero tenemos que hacer un pequeño viaje. Por si no entendieron la referencia, estamos en Londres, porque los cracks de Activision nos trajeron hasta aquí junto a muchos más creadores para probar por primera vez Warzone Mobile. La verdad ya llevamos un par de días aquí, está espectacular la ciudad, nunca había estado en Europa y de verdad que se siente súper bonito llegar a conocer estos lugares haciendo lo que amo, ¿no? Que son los videojuegos y obviamente creando contenido para ustedes. Aparte que todo ha estado súper top porque la gente de Activision nos ha tratado como estrellas de rock, o sea, literal, al aeropuerto fueron a recogernos en unas vans negras que parecía que hubiera llegado Bad Bunny. Luego nos trajeron a este hotel que la verdad, muchachos, yo creo que aquí dormía la reina o algo porque nunca había visto tanto lujo en un lugar. Anoche también nos invitaron a una cena súper deliciosa. Conocimos todos los creadores, algunos de los desarrolladores. Aunque lo que más me gustó es que en la entrada del hotel a todos los creadores que íbamos llegando nos dieron esta bolsita de regalo que está brutal y ya les voy a mostrar lo que tenía. Aquí adentro tenemos un paraguas, apenas para el clima de Londres. Una batería portátil contramarcada con el Warzone y los logos. En este bolsillito, lo que más me gustó de todo, unos audífonos gamer inalámbricos, muchachos, miren esto. Bueno, y aquí mientras hacemos el outfit check, miren esta facha que nos mandamos, les cuento que ya mismo tenemos que ir para el lobby del hotel, porque tenemos que ir por nuestras credenciales e irnos ya mismo para el evento, papá. ¡Qué locura! Ya estamos aquí afuera del hotel, estamos listos para reclamar nuestras credenciales y estoy muy contento porque nos acaban de decir que vamos a personalizar nuestras mochilitas, les van a poner unos parches y les van a bordar el nombre de creadores, así que ¡vamos! Vamos a tener una mochila personalizada de Warzone Mobile. ¿Talas? ¿Soy Talas? Sí, soy Talas. ¡Qué mal inglés! ¿Emocionado? Tranquilo, fresco. Con sueño y eso, etcétera, pero. A tryhardear hoy, ¿no? 100%. Vamos a darle. Ya tenemos nuestra credencial. Y aunque me dijeron soy, no me dijeron Talas, sino me dijeron hola, soy. El hombre soy yo. Banda, estamos ahí con nuestro traductor. A ver, represéntate ahí. Hola, ¿qué tal? Soy Phil. Lo que me sorprendió es que ha trabajado con muchos colombianos. Y es más, Phil, muéstrales tu mano. ¿Qué tienes en la mano? Bueno, es la bandera colombiana. Bandera de Colombia. Ha trabajado con varios futbolistas, ¿no? ¿Con cuáles futbolistas has trabajado? Jerry Mina, por ejemplo. James Rodríguez. James. Estaba con el Everton también. Muy buena. Y siempre buena gente y muy respetuoso y muy humilde. Eso es lo que me ha encantado de esta ciudad. Es una ciudad súper multicultural. De verdad que te encuentras personas de todos los países, de todos los idiomas. Es espectacular. Me encanta Londres. ¿Miner? Ya vamos caminando para el venue. Está muy cerca, la verdad, estoy muy cerca. Y estoy aquí con el mexicano con el mejor acento colombiano que yo he escuchado en mi vida. Parce, ¿cómo es, pues? ¿Cómo es, pues? Parce, ¿qué más, pues? Estoy mamado de que siempre que me digan, oye, ¿dónde eres? Es que soy de Colombia. ¿Me podrías decir qué más, pues, papacito? ¿Qué más, pues, ¿qué papacito? ¡Qué pereza, parce! ¡Gonorrea, carechimba! Aquí en un lugar todo súper secreto, de verdad que me siento como entrando como a un hangar como de espías o algo, de verdad, impresionante. Ya llegamos al lugar donde van a personalizar las bolsitas. Aquí todo el mundo está escogiendo, haciendo su, escribiendo el nombre de creador y también escogiendo sus parches. Vamos a ver, yo tengo una letra horrible, así que no sé qué voy a hacer, pero bueno, ahora qué bonito. Muchachos, yo tengo la letra asquerosa y miren el marcador, que miren esto que me dan. Es imposible, no, va a quedar horrible. Soy, hey. Muchachos, eso es lo mejor que pude hacer. Sí, yo sé que es letra de niño de 3 años, pero... ¡Qué asco! ¿Te
Ya ahí están todas las mochilitas listas para personalizar. Podemos escoger obviamente el nombre que se les pone, el color y el parchecito. My friend is English. Yeah, hello. My friend is English. Yeah, nice. Nice to meet you. ¡Éxito! El videojuego es una cosa de locos. Todo, todo, 100% temático. Cada rincón tiene la temática del juego. Por aquí están las armas, como vieron al principio. ¿Qué se reconoce? Hay una M4, una P90. ¿Qué más tenemos por ahí? Ok, esa no es una AK-47. Mira, la bajo es la CBR-4. Ah, eso es MP7, ¿no? Todas las armas que vamos a utilizar muy pronto cuando podamos jugar, por fin. Obviamente también tenemos el Rocket Launcher, pero de eso no hablamos acá. De eso no hablamos aquí porque aquí somos full rush. Siempre nada de cohetes, nada de snipers, SMG. A tope, papá. El macho. This is Ghost to Laswell. Targets eliminated. Returning to base. Muchas cosas que se acaban de confirmar, de verdad se me explota la cabeza. Ok, primero, confirmado lo que ya todo el mundo sabe, Verdansk. Verdansk, dicen que es el mapa más legendario de Call of Duty para ellos, entonces lo traen de vuelta para móvil. Vale, eso lo sabíamos. Segundo, comparten el mismo motor hasta cierto punto del nuevo Warzone 2. O sea que están trabajando fuertemente para, en la experiencia de móvil, traer las físicas, las animaciones. Incluso pusieron un ejemplo ahí de que se va a poder recargar como en el Warzone, en la medida que si tú estás recargando y se te quedó a la mitad, puedes cambiar de arma, después otra vez cambiar y va a seguir recargando. O sea, va a ser una experiencia súper, súper refinada. Están trabajando fuertemente para traer esa experiencia a los móviles. Y también se confirma el modo multijugador para Warzone móvil, porque nos mostraron los killstreaks, nos mostraron también los operadores que van a llegar al juego. Van a tener skins exclusivas para móvil. Escuchen esto, skins exclusivas para móvil. Ya vimos la primera, bro, estoy muy emocionado. En este momento nos dijeron que nos sentáramos y que iban a empezar a pasar celulares con el juego instalado, así que vamos a probarlo por primera vez. Muchachos, no se despeguen, que se está loco de entregar aquí el iPhone 13 en el que vamos a jugar. Ojo, con nuestro nombre, a ver si enfoca aquí con nuestro nombre. Ya bloqueamos el teléfono y miren qué belleza, miren lo que dice aquí. Vamos a abrirlo por primera vez. Ojo, se viene. Vamos, aquí tenemos en exclusiva cómo se va a ver el lobby. Obviamente tengan en cuenta que esto es una versión en desarrollo, todavía van a haber cambios, pero esta es la versión que nos están presentando. Se ve genial. Tenemos para mirar las armas y podemos ver, tienen loadouts de Warzone, del Battle Royale, loadouts del multi y killstreak del multi también. Regresamos, tenemos los operadores. Miren esto, que miren qué épico. Ok, ahorita creo que es buen momento para empezar a personalizar el loadout. Y miren todas las configuraciones que se pueden hacer, miren todas las acciones, todos los botones. Es súper completo. Muchachos, primera partida, vamos a probar el multijugador para empezar. A ver, podemos seleccionar, perfecto, aquí el loadout, estamos expectando y entramos, ojo. Súper fluido el movimiento. Cambiémonos aquí al arma. Thank you.
es increíble, increíble que logren esto en móvil. De verdad que la fluidez. Recuerden que este juego todavía está en desarrollo. Todavía está en desarrollo este juego. Ya terminamos de jugar un par de partidas. Jugamos multijugador y no me fue muy bien. Marco, como ya hay 17, no tienes primero. Porque yo juego con giroscopio y bueno, todavía no está incorporado, pero ya hablé con los desarrolladores. Eso es algo genial, que pude hablar directamente con las personas que están creando el juego en estos momentos. Y ya dijeron que el giroscopio viene y ya otras funciones. No pasa nada, hay que entender que el juego todavía está en desarrollo. Pero también jugué Battle Royale y ahí sí me fue, ahí estaba tryhardeando full, rusheando, empujando y ya nos ganamos la primera partida en dúos, así que primera victoria de Warzone. Ahorita vamos a comer, ya todo el mundo está, ya está comiendo, ya está haciendo hambre, ya, ya es hora de almorzar, vamos a ver qué da. Ahí nos comimos unos buenos sanduchitos y aquí, mientras tanto, con el pana Ghost vamos a ir a los setups que nos tienen preparados para grabar mejor todo, porque obviamente lo que les mostré no le hace justicia al juego, así que vamos a hacer unas capturas y ya más adelante van a ver cómo nos van esas partidas. Ok, cuando ahora sí estamos listos, ya nos trajeron donde vamos a grabar. Nada más miren esta chula de setup que nos colocaron. Doble pantalla, tecladito gamer, mouse gamer. Tenemos una cámara aquí, otra cámara aquí para las manos. Tenemos iPhone 13 Pro Max para jugar. Lo más importante de todo es que nos regalaron unos dedales. Ojo, yo no puedo jugar sin esto. Para mí esto es lo más importante de mi setup a la hora de jugar juegos móviles. Tremendo aro de luz y todo el mundo ya listo para empezar a grabar. Lastimosamente no se puede streamear, pero igual vamos a grabar un contenido bien perrón. Así que quédense que ya viene gameplay de Warzone Mobile. Oficialmente terminó el primer día, pues queda pendiente ahí una cena que me van a hacer más tarde, pero gameplay por hoy ya no más. ¿Y qué pasa, muchachones? Segundo día del Warzone Mobile Global Summit. Estamos aquí a las 10 y media de la mañana que nos llamaron para, al parecer, un tour, pero eso no es solamente un tour, sino que vamos a hacerlo desde uno de esos buses, desde el segundo piso de esos buses. Esto va a estar genial, así que no se lo pueden perder. Ya estamos listos para entrar y nos acaba de pasar algo súper raro, y es que, claro, como aquí los coches pues manejan para el otro lado, entonces la entrada de los buses está por aquí, por el lado de la calle. Bueno, la TAM es por el lado de la calle, no por el lado del andén, que es sí, como raro. Parada del tour.
Estamos en el Parliament Square. Al parecer tengo el parlamento aquí atrás o allá al frente, la verdad no sé. Pero lo que sí sé es que tengo el Big Ben aquí a mi derecha. Por allá se alcanza a ver un poquito de la base. Es enorme. Yo la verdad, muchachos, lo imaginaba un poquito más pequeño, pero sí es gigantesco. Pero bueno, vamos a ver qué sigue. En la segunda parada de nuestro tour, y acá me están contando que nos vamos a subir a un buque de guerra gigantesco, al parecer de la Segunda Guerra Mundial. Y también aquí a mi derecha o a mi izquierda, no sé, está el puente de Londres. Entonces vamos a hacer unas tomitas bien épicas para mostrarles qué andamos haciendo. Tenemos en la parte de atrás el London Bridge, y aquí a nuestra izquierda un buque de guerra enorme, enorme. Súper inesperado, nos trajeron al barco. Yo pensé que era para un tour o para fotos, para videos, pero no, era parte del evento de Call of Duty, y una de las salas del barco está completamente decorada con cosas del juego, y parece que nos va a tocar jugar desde aquí mismo. Y la verdad yo no venía preparado, pero vamos a ver qué tal nos va. Ya nos confirmaron que vamos a jugar un rato, pero lo bueno es que podemos explorar todo el barco, así que vamos a jugar, pero lo vamos a hacer desde cualquier parte de este buque. Ya tenemos nuestro teléfono nuevamente. Lo bueno es que ha sido el mismo teléfono desde ayer. Todas las veces que hemos jugado ha sido con el mismo teléfono, así que las configuraciones deben de estar guardadas, lo cual es genial. Yo pensé que nos iban a poner a cambiar de teléfono en todo momento y que íbamos a tener que configurar todo nuevamente, pero menos mal, siempre ha sido el mismo. Es que voy a buscar unas dos o tres ubicaciones, intentarnos a jugar un ratito el Warzone Mobile. Jamás en mi vida me imaginé que iba a estar en un buque de guerra jugando Warzone. Miren donde hacían las cirugías de los dientes. Ahí estaba el dentista. Imagínense, muchachos, ustedes estar en el mar con el movimiento de las olas y que le estén operando una muela. Ok, muchachos, un poco turbio, pero en estos momentos estoy en la enfermería. En la parte de atrás pueden ver a donde colocaban los enfermos en la guerra. Y por qué no, vamos a echarnos unas partiditas de Warzone aquí. Aprovechemos que hay donde sentarnos, vamos a darle. Me devolví para aquí donde están los hornos porque está mucho más tranquilo. Intenté grabar en la cocina, pero hay demasiado ruido, hay demasiada gente. Así que mejor vamos a jugar aquí, tranquilo, está mucho más calmado. Puedo escuchar mejor los enemigos porque no nos ha ido muy bien que digamos. Pero vamos a ver si aquí en los hornos, junto a todo este pan, podemos sacar nuestra primera win del día. Acabo de pasar el oso de mi vida porque solamente teníamos 40 minutos para jugar, 45. Banda, me quedé una hora jugando. Cuando me vieron ya todo el mundo como que, oye, el teléfono lo necesitamos. Ey, está recogiendo los teléfonos, te va a dejar el bus. Es que de verdad está muy bueno el juego. De verdad, está muy bueno, muy adictivo. Y se me fueron esos 45 minutos así. Llegamos nuevamente al hotel y ya nos están llevando al mismo punto donde fuimos a jugar ayer. Aquí vamos todo el grupo en camino. La locación no es muy lejos, es ese edificio que ven allá atrás, por si no alcancé a mostrárselos ayer. Todo el edificio está decorado con la temática de Call of Duty. Nos trajeron fue a comer, tremendo buffet que tengo aquí a mi lado, ya les voy a mostrar. Tenemos pasta, no me van a creer, va a estar delicioso. ¡Vamos!
perfecciona aquí en el edificio que se llama el Gunsmith, que es para configurar las armas como en el juego. Obviamente no lo podemos hacer nosotros, lo hacen profesionales, pero están muchas de las armas que se utilizan en el juego. Ya nos mostraron, por ejemplo, la M4, la MP5, con todas las configuraciones de miras, cañón, culata. Estamos listos para empezar este challenge. Al parecer tenemos varios desafíos, por ejemplo, les voy a leer unos cuantos. Sobrevivir a un gulag, consigue 10 eliminaciones, gana una eliminación mientras tu UAV está activo, en fin, una cantidad de challenge que tenemos que completar, y el primer equipo que lo complete se gana un premio. Así que llegó el momento de tryhardear, de pushar todo y de llevarnos a casa el premio. Rage completado. Ok, completado. Completado prone. Por acá. Entonces, pues. Muchachos, ya terminamos de jugar, nos fue súper bien. No sabemos quién quedó de primero, pero igual estábamos ahí todos súper tryhard. Hicimos una partida con 16 kills y otra partida con 17 kills. Ojo, alto MVP el Talas en Warzone Mobile. Y eso que estaba jugando sin giroscopio. Para los que no saben, giroscopio es poder apuntar moviendo el teléfono. Cuando pongan eso, el más tryhard de todo Latam. Se los garantizo, mis muchachones. Pero bueno, creo que este es un buen momento, un buen lugar ya para despedirnos. De verdad, la mejor experiencia de mi vida. Muchas, muchas gracias a Activision. Muchas gracias a Warzone Mobile. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por apoyarme tanto. Porque gracias a ustedes es que les puedo mostrar todas estas experiencias tan maravillosas que estamos teniendo. Así que nos vemos en un próximo videito. Recuerden dejar su like, suscribirse. Nos vemos. GG's.